Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aquí, Hola, buenas noches, gracias a Neti. Dios, con todo. Con todos los poderes. Con todo. Ya Está bien, listo. está bien. Me alegra. Vamos a ver cuántos han conectado ya. Creería que son seis los que están ahorita. Sí, seis. Bueno, vamos a ver si van llegando los demás. Ok, Susi, gracias, gracias por avisar. Gracias, Susi. Entonces, en el caso, Susi, cuando pase la asistencia, solo le voy a pedir ahí de favor que me ponga presente. Si es que no puede activar la cámara, ¿verdad? Así para que quede registrado. Igual, como ya cambiamos ahorita un poco ahí la forma en cómo lo hacemos, entonces en una media hora yo voy a estar pasando asistencia. Si puede, abre el micrófono y solo me dice presente. Con eso es suficiente. Gracias. Bueno, veamos quiénes están llegando ya por acá. Tengo en teoría, quiero ver, son ocho, si no me equivoco, los que ya están conectados. Ok, bueno, vamos a ir comenzando. Antes de comenzar el tema que corresponde a este día, ¿hay alguna consulta de lo que nosotros estuvimos trabajando en la última sesión? ¿O estamos bien hasta ahí? Yo no sé si alguno de ustedes ha podido estar leyendo un poco el material de lo que es el manual. Y no sé si alguien tiene alguna consulta sobre eso. Me gustaría saber si alguien ha logrado leer un poquito y si tiene alguna consulta para que lo despejemos acá. ¿O estamos bien? Yo, que me haya perdido las clases, creo que estuvimos bien ayer. Estamos bien, gracias Israel, gracias. Vaya, ahorita, ¿qué sesión es la que vamos a empezar ahorita? Vamos a ver. Ya, mucho gusto. ¿Qué sesión es esta ya? Sección 2. ¿Cuál? Sección 2. No, O se refiere a la no, clase. no. O sea, la sesión como tal, no hablemos de secciones, sino que la sesión. ¿Qué sesión sería? O sea, ¿qué día es este? En cuanto a las clases, ¿qué día de sesión es esta? Sería la segunda semana con la sección 2. Ajá, pero ¿qué pasa? Que me está dando la sección. Yo lo que quiero es la sesión. O sea, ¿qué clase es esta? ¿Qué número de clase es esta? Era sexta. ¿Cuál, Kevin? Sexta. La sexta, Sexta. ¿verdad? Exacto, es la sexta. Esta es la sexta sesión, que es diferente a la sección. Para este día, yo no sé si ustedes la van haciendo en cada una de las sesiones, van ustedes haciendo las evaluaciones. Si es así, lo que voy a hacer es, solo me confirman, porque les podría dar unos 5 minutos antes de terminar para que ustedes hagan el quiz que es para este día y que ustedes ya vayan al día y que no vayan a tener ningún problema. Vaya, en este caso, ahorita no puede enviárselo, permítanme. Vamos a ver. Quiero enviarles la sesión de este día. Lo que sucede es que como no tienen la sesión de este día, ¿verdad? No, aún no. No. Vaya, ok. Se la voy a pasar y si alguien me puede apoyar, porfa, porque Susi es la que me apoya siempre, pero como creo que ahorita tiene problemas para la conexión, entonces le voy a solicitar ahí a alguien que me pueda apoyar para que la pueda pasar el grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que yo no estoy en ese grupo, por eso le solicito ahí la ayuda de ustedes. Ah, sí va a poder, Susi.
Quiero ver, espérenme, que ahorita me estoy escribiendo acá, pero no veo. Bueno, ahorita voy a ver eso. Permítanme, vamos a ver. Ah, ahí está, sesión 6. Ahorita se fue ya. Ah, gracias, Susi. Bueno, ya vi ahí que me va a ayudar siempre ella. Muy amable, Susi, le agradezco. Vale. Yo ya le envié al chat del Zoom, ¿verdad? Pero como hay algunos que les es más fácil en el chat de WhatsApp, entonces ahí lo pueden revisar. Susi nos va a hacer el favor. Lo que pasa es que como yo no he pagado todavía, no me agregan el grupo de WhatsApp. Ahí lo van a mandar. Solo confírmenme, por favor, si ya lo recibieron y si lo descargan y lo pueden abrir, y debería de ser este que les estoy mostrando ahorita. Bueno, si me pueden ir poniendo ahí, por favor, los que ya lo abrieron y si ya lo tienen, por favor. Veamos, Sonia ya. Gracias, Sonia. Kevin también. Nelly también. Ok, ya con ustedes que ya lo tienen abierto, entonces ya no hay ningún problema. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, vaya. Vamos a comenzar ahora con las funciones de búsqueda. Katy también. Gracias, Katy. Vale, tenemos tres funciones de búsqueda. No sé, y aquí me gustaría saber, por favor, ¿quiénes han trabajado con alguna de estas tres funciones? Son tres, una que es buscar, buscar V y buscar H. Si me pueden poner ahí en el chat, porfa, con qué función es que han trabajado ustedes. Buscar, buscar V o buscar H. ¿Con cuál de las tres? Veamos. Kevin me dice que con ninguna, ok. Vamos a ver los demás. Susi tampoco con ninguna. Katy tampoco. Buscar B, ok. Buscar V sería entonces, ¿verdad? Alba, Nelly, buscar V, ok. Néstor sí ha trabajado con las dos. Buscar V y buscar H. Roxy, ninguna. Ok. No hay problema. Fíjense que estas funciones, que son las funciones de búsqueda, gracias Evelyn, gracias Roxy, hay tres funciones de buscar. Estas funciones, bueno, más adelante vamos a ir viendo otras funciones que también nos permiten a nosotros poder hacer una búsqueda de acuerdo a ciertos criterios. Y se acuerdan ustedes que ya ahorita con los criterios, las condiciones, ya es algo que nosotros hemos estado trabajando y vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablando. Hay tres funciones así de entrada que son de búsqueda, que muchos ya lo han utilizado, otros no lo han utilizado, y los que ya lo han utilizado ya van a ver que hay otras funciones que quizás les va a ser mucho más fácil poder aplicarlo. Hoy vamos a comenzar con la función buscar, que es lo que les acabo de enviar, que es lo que estoy también acá compartiendo. Me dice, la función es buscar. Me dice, permite buscar elementos en una tabla. Los elementos que busca esta función deben estar en un rango de celdas determinado. Y ahí hablamos de un vector comparación. Y devolverá el dato de la columna que se le indique en el vector resultado. Fíjense bien lo que nos está diciendo. Hay un vector comparación y hay un vector resultado. Eso es de acuerdo a lo que nosotros establezcamos. Entonces, vamos a ver. Pasémonos a la siguiente hoja, que es la hoja donde dice buscar 01. ¿Okay? Si hay alguien que todavía no tiene este archivo, me avisa, por favor, porque este es el que estamos trabajando ahorita. Después, ya al final, voy a dejarle ahí unos 5 minutos para que ustedes puedan hacer el quiz de este día, para que ustedes puedan ir también ya a nivel con todas las evaluaciones que se van solicitando, para que no tengan problemas ustedes y les vayan a decir que no han ido avanzando. Ok, veamos. Recuerden, hay tres funciones, que es buscar, buscar V y buscar H. En este caso y en esta sesión vamos a buscar
O vamos a trabajar con la función buscar así solita. No es buscar V, buscar H o la función VLOOKUP, que es la que más se utiliza en algunos casos para cuando los que trabajan en inglés. Me dice, ¿qué es lo que hace esta función? Dice, permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos va a devolver el valor correspondiente del rango de resultados que especifiquemos. Fíjense bien lo que nos está diciendo. Ahorita estamos iguales acá. Tenemos el mismo cuadro, el mismo archivo, así que no hay ningún problema. Lo único diferente que vamos a tener acá es la existencia, ¿verdad? Pónganme por favor ahí en el chat qué existe, cuál es el total de las existencias que tienen. Algunos, unos cuantos, díganme ahí. Por ejemplo, Roxy, ¿cuánto es el total, Roxy, que usted tiene de las existencias? Por ejemplo, en mi caso tengo 24.052. ¿Cuánto tiene usted? Ya le digo, no lo he sacado todavía. Ok. Vale. Israel también, si me ayuda usted y me dice cuál es el total que tiene. A mí me parece en la suma total de existencia tengo 22.929. Ok, el 22.999. Son diferentes, ¿verdad? Kevin, ¿cuánto tiene usted? La suma total es 18.634. Ah, ok, es menos, ¿verdad? José Ernesto aquí tiene 19.640. Si ustedes se fijan, todos tenemos valores diferentes. ¿Por qué? Porque es un aleatorio el que tenemos. Entonces, nos va a dar un resultado diferente. Ok, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Como ya tenemos este cuadro, tenemos dos matrices acá, dos matrices. Uno donde tenemos producto y existencia y otro donde aplicamos nombre y apellido. Ok, entonces, vamos primero. Como aquí nos dice, permite buscar un valor dentro de un rango de celda, o sea, estamos hablando dentro de esta matriz que tenemos acá. Y como resultado nos va a devolver el valor correspondiente al valor buscado. Entonces, vamos a poner acá valor a buscar. Valor a buscar uno, pongámosle acá, por ejemplo, cocina. Vaya, pongamos todos ahí, cocina. Valor a buscar uno, cocina. Y ahora vamos a aplicar la función que es la de buscar. Entonces le ponemos igual buscar. Vean que hay tres funciones que son las de búsqueda. Buscar, buscar H, buscar V. Los que no están familiarizados con estas funciones, yo necesito que por favor en algún lugar ustedes me hagan ahí una anotación de lo que estamos viendo para cada uno de ellos. Entonces vamos a ver acá, buscar, aplicamos buscar y si ustedes se fijan tenemos dos sintaxis. Para esta función hay dos sintaxis. La primera que está acá en la parte superior que dice valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Dentro de esta sintaxis tenemos dos argumentos que son obligatorios, que son valor buscado y vector de comparación. Tenemos un tercer argumento que es el vector de resultado, pero eso es opcional. En la segunda parte, donde tenemos la sintaxis número 2, tenemos valor buscado y tenemos la matriz. Ahí tenemos los dos argumentos que son obligatorios, a diferencia de la primera sintaxis que nos da nada más los primeros argumentos, dos argumentos, pero tenemos un tercer argumento que es opcional. Ok. Vamos a ver, en este caso, vamos a irnos con el primero. Valor buscado. Por favor, si hay alguien que tiene alguna consulta, alguna duda, deténganme. No tengan ningún problema. Solo deténganme, por favor. Abra el micrófono y me pregunta. Valor buscado, ¿cuál va a ser? Este, porque es el que voy a buscar. Debo de tener en cuenta, así como lo hemos trabajado anteriormente y como lo vamos a trabajar más adelante en otras funciones, el criterio a buscar debe de coincidir dentro de la matriz de búsqueda. Si nosotros no tenemos ese criterio tal cual debe de buscarse, no lo va a encontrar. Entonces tenemos valor buscado, este que está acá. Hacemos referencia a la celda G14. Coma. Vector de comparación, ¿a dónde? ¿A dónde va a ir a buscar? Vamos a marcar
en la matriz todo lo que se refiere al producto, coma, y como vector de resultado vamos a marcar la existencia. En este caso, estamos utilizando la primer sintaxis en donde hay tres argumentos, dos argumentos obligatorios y un tercer argumento que es opcional, pero lo estamos utilizando todos. Fíjense qué sucede si nosotros le damos acá. No va a dar este error. ¿Me confirman si a ustedes les da lo mismo? ¿Sí? Roxy ya me dijo que sí. ¿Quién más? Kevin también, ¿verdad? Sí, ok. Vale. Como le estamos haciendo referencia a esa celda, vamos a cambiar el valor de esa celda. Y aquí le vamos a poner ahora, por ejemplo, televisor. Pongámosle televisor ahí. Vean, por favor, qué valor les devuelve. Es el mismo que debería de ser acá. Porque, por ejemplo, yo acá tengo 3.896, pero me está devolviendo 3.992. En el caso de ustedes, les está devolviendo el valor que debe de ser. Ah, no, perdón, no es ese, ¿verdad? Es esto. No, no es el valor. No, no es el valor, ¿verdad? A ninguno. O hay alguien que le devolvió el valor que es. Fíjense que por eso estamos dejando ahí el aleatorio punto enter porque quiero que eso esté variando, esté cambiando. Porque esa es la idea, de que vaya cambiando. Ok, cambiamos nuevamente y pongámosle acá el primero, juego de sala. Pongan el juego de sala y me dicen si eso le da. Y ahora sí. Hoy sí, ¿verdad, Kevin? Roxy. ¿Sí? También. Ok, Israel. Sí, Alba. también. Katy, también. Vale, ok, veamos entonces. Va, perfecto. Veamos. ¿Por qué en algunos casos nos da el valor que es y en otros casos nos da el valor que no es? O sea, me da un valor diferente. Fíjense que hemos tenido tres respuestas acá. Una, el valor que debe de ser. Esa es una, que es en el caso de este, por ejemplo, juego de sala. El segundo que nos devolvió, o bueno, el segundo que nos ha devuelto, no en ese orden, pero fue un valor que no era, que no correspondía al que era. Y el tercero, un valor que me decía, me daba un error, que es ND, o sea, no disponible, porque no se encuentra ese valor. ¿Alguien se acuerda en qué otro momento me puede a mí aparecer ese error de N pleca D? ¿En qué otra función nos aparece ese error? ¿Alguien se acuerda? Nadie. No, nadie se acuerda. Vamos a ver, aquí le vamos a preguntar algo. Katy, ¿usted se acuerda? ¿Cuándo nos devuelve ese tipo de error? No, no, no me recuerdo. No, vamos a ver aquí. ¿Quién más? ¿Nelly? No, tampoco. Tampoco, vamos a ver. Ya me estoy dando, animando a darles un punto aquí para el que se quiero ver aquí quién me escribió. Un error de sintaxis. No, Susi, no es error de sintaxis. Vamos a ver quién más. Ah, Ernesto, José Ernesto. No, no, no Tampoco. recuerdo, tal vez lo estaba relacionando con cuando no se da un espacio, por ejemplo, o no se necesita bien el factor. Vale, ok, les pregunto, les voy a cambiar la pregunta ahora. ¿Ustedes se acuerdan de la función de moda punto uno? Sí, la ¿Sí se? que Sí. arrojaba el valor que más se repetía. Exacto, muy bien, ahí estamos. Vaya, Kevin ya se acuerda. ¿Los demás sí se acuerdan de esa función? Moda punto uno, que es igual al de moda. Bueno, para los que se acuerdan, el moda punto uno, que es igual que el moda,
me va a devolver un valor idéntico al que nos devolvió acá. ¿En cuál fue? Quiero ver, si no me equivoco, fue cocina. Sí, ahí cabal. Ok. Este error que me devuelve acá, que de hecho más adelante lo vamos a volver nuevamente a ver, ese error me lo devuelve cuando ahí me dice S no disponible o NPKA, que es no available, que es cuando no cumple el requisito mínimo necesario de la función que usted está aplicando. Es decir, cuando por eso les pregunté lo de moda punto uno, si se acordaban, porque moda punto uno, ¿qué me hace? Me devuelve el valor que más se repite en una serie de números o una serie de valores, una serie de celdas. Cuando no se repite o cuando no cumple ese requisito mínimo, que por lo menos se repita dos veces, entonces me da ese valor o ese error que tengo ahí. Entonces, en el caso de la función buscar, me devuelve ese valor cuando no se cumple también con el requisito. ¿Y cuál es el requisito en este caso? Fíjense bien. Este valor, y eso solo se aplica a la función buscar. Para los que no han trabajado esta función, grábenselo. Para los que ya han trabajado esta función o han trabajado la función buscar V y buscar H, saben de que en esas otras dos funciones no aplica, pero en este sí. Me va a devolver ese error cuando yo no tenga aplicada o aplicado uno de los requisitos que me exige esta función. ¿Y cuál es el requisito que me exige esta función? Esta función, para que pueda ser aplicada como la queremos, debe sí o sí estar los datos de la matriz de búsqueda ordenados. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a ir a cualquier celda de la columna B, que es la parte donde tenemos el producto. Ubíquense en cualquier celda que estemos en el producto. Nos vamos a ir a la pestaña Datos y acá vamos a aplicar. Tenemos dos formas de cómo aplicar un ordenamiento. El ordenamiento simple, sencillo, básico y el otro que es el avanzado, así como el filtro. En este caso vamos a hacer un ordenamiento simple o sencillo, que es esta vez de forma ascendente. Entonces le vamos a poner acá, en este formato que está acá, que dice AZ, le vamos a dar clic, no importa dónde ustedes estén ubicados en el producto. En cualquiera de estas celdas pueden estar. No hay problema. Aplíquenle esta función que estamos acá y los tiene que ordenar de forma que ascendente. Es decir, la primer celda debe tener el nombre de cocina, después juego de comedor, juego de sala, fondo de centro, refrigerador, televisor. Si lo tienen así. ¿Me confirman? Sí. Así lo quieren, ¿verdad? Ok, Sí. perfecto. Si alguien se me queda, me avisa, por favor. Ok, entonces ahora cambiamos. Ya pusimos cocina y tenemos 3.325. Vean, en mi caso, ¿verdad? En mi caso es este valor. Tienen que ver ustedes en el caso de cada uno de ustedes cuál es el valor que les da. Voy a cambiar acá y este le voy a poner juego de comedor. Okay. Vean, me da el valor de 4.498, que es justamente lo que yo tengo. Ustedes vayan probando porque su valor es diferente. Voy a cambiar juego de sala. Y ahí tengo 3.870 también. Mesa de centro. Me da 4.191. También aplica lo que está ahí. Hoy voy a cambiar. Refrigerador y me da 3.377, que es lo que yo tengo, y por último, televisor. Vean, en mi caso me ha dado todos los valores, hoy sí, me da los valores que corresponde según el criterio que yo estoy estableciendo. En el caso de ustedes, ¿les dio o no les dio eso? ¿Sí? Sí. A mí me cambia los valores, pero no me lo tiene en el cuadrito verde, los valores.
¿Y a dónde, Florcita? ¿Dónde lo se los da? Solo, o sea, me los pasa. Por ejemplo, pongo refrigerador, me lo pone de primero, pero no me lo pone en el cuadrito verde. ¿Puede compartir su pantalla ahorita? Ah, quiero ver, es que como estoy acá del Cel. teléfono y la. Y Ajá. no puede poner la cámara ahí para ver. Ahorita, ahorita. No, vamos a ver, me quito yo de aquí para ver. A ver si puede. Nada. No, no se escucha, Roxy. Creo que tiene apagado el micrófono, Roxy, Rosita, porque no, no se le escucha. Perdón, si yo pongo refrigerador, si me lo cambia, digamos, lo primero que me lo pone en las existencias y me cambia el dato, pero no me lo Ok. pone en el cuadrito. Vale, No vamos sé a si yo. ver. Vale, sí, algún Ajá. problema tiene. Fíjese bien. Primero, lo primero que tiene que hacer es ubicarse en cualquiera de estas celdas. Solo verifíqueme, por favor, que esté en forma ascendente, o sea, ordenado. Primero va a ser cocina, juego de comedor, juego de sala, mesa de centro, refrigerador y televisor. ¿Le aparece así? Ese es el primer paso. Necesito saber si esto le aparece así. No, así no me aparece. Ok, entonces vaya. Posiciónese en cualquiera de estas celdas, Flor. En cualquiera. Se va a datos, a la pestaña datos, y le da esta opción. Mire, la que dice AZ para ordenar de menor a mayor, o sea, una forma ascendente. Y tiene que aparecerle así, como yo lo tengo acá. Sí, ya me Hoy aparece sí, a gracias. ¿verdad? Vale. Entonces, ahora, cualquiera que ponga aquí debería de ser el mismo valor que tenga aquí en la matriz. Solo me confirma si le está apareciendo. O sea, si le aparece lo que debería de aparecer. Ajá, o sea, no sé, quizás yo no puse la fórmula porque si no me cambian los valores, pero no me aparece en el cuadrito así como a usted. Ok, vaya, fíjese bien. Esta es la fórmula que debería de poner. Así como la tengo ahí. Ahorita les. ¿Qué es lo que no le aparece? No sé si yo estoy haciendo algo mal, pero es que solo me aparece y como no le puedo compartir ahí, pero es que me aparece numeral, nombre y el triangulito con el signo de admiración. En buscar. Cuando, ajá, que yo, por ejemplo, le pongo igual y le puse buscar. Ajá. Y. Vaya, abre paréntesis, ¿verdad? Buscar, abre paréntesis. Después tiene que seleccionar el valor que va a buscar, que en este caso sería televisor, aquí arriba. A este que está acá. No Ajá, y le importa lo pongo. que tenga, no importa lo que tenga, selecciona esta celda. Luego sería, no sé si es coma o punto y coma en su caso. Ya ahorita.
Después de seleccionar el valor buscado, tiene que seleccionar el vector de comparación, que en este caso sería donde está todo lo que es producto, desde cocina hasta televisor. Luego de eso, el siguiente argumento sería vector de resultado, que sería la selección de todas las celdas donde está la existencia. Sí, pero creo que, ajá, porque me tira que ahí tengo problemas con la fórmula, quizás Vaya, mi máquina no puede copiar la fórmula y ponerla en el chat, ahorita para ver cómo lo ahorita, tiene. ajá, ya, cómo no, ya le voy a, ya se la voy a mandar. Ok, para ver ahí dónde es que tienes problema. Es cuestión de sintaxis, lo más seguro es cuestión de sintaxis. Vaya, los demás, ya que nos dio eso, entonces quiero que los demás ahora apliquen lo mismo acá. En el valor a buscar, yo necesito que ustedes pongan el nombre y que automáticamente acá me aparezca el apellido de acuerdo a lo que tenemos acá. Aplíquenlo según lo que acabamos de hacer. Nombre en el valor a buscar y aquí debería de aparecerme el apellido. Recuerden que son cuáles son los pasos que deben de dar para poder aplicar esta función. Tengo una pregunta. Dígame. Cuando empezamos, cuando elegimos cocina, no aparecía. Cuando elegimos primero juego de sala, sí apareció. Eso se debe porque es el primero que está en la lista y no importa si está ordenado o no. Por eso aparecía. Sí, lo que sucede es que él va a tomar siempre de acuerdo a no tanto lo que aparece el primero en la lista, sino que él lo toma en base a cómo lo encuentra según el ordenamiento que tiene. Por eso es que cuando nosotros aplicamos esta función así en particular, debe de aplicarse primero el ordenamiento, si no, no va a funcionar. Entonces, cuando nosotros aplicamos sin haber ordenado, él hace ¿cómo le llaman? Un barrido de todo lo que son los datos que tiene. Y de acuerdo a la palabra, cómo se encuentre, así es como lo va a aplicar, cómo lo va a encontrar. Y eso va a hacer que me devuelva el valor que es exactamente, que va a ser bien ahí esporádico que alguien me lo dé, o me devuelve el valor que no corresponde porque me está tomando otro valor que es, o me devuelve un valor de que no está disponible porque no lo encuentro. O sea, eso es algo aleatorio. En resumidas cuentas, Kevin, eso es algo aleatorio que le va a dar, dependiendo de cuál sea el... No hablemos de productos, porque aquí estamos poniendo productos, pero hablemos exactamente de esto que sería en este caso el vector de comparación. Esto, ¿ve? Según el vector de comparación que tenga, así va a ser lo que a usted le va a dar. Igual con el vector de resultado. Entonces, no siempre va a ser lo mismo. No sé si me explico con esto. Sí, o sea, O le sea, entiendo esa parte. en este caso, porque teníamos producto, ¿verdad? No recuerdo cómo teníamos, quiero ver si lo puedo retroceder a cómo lo teníamos al principio. Ah, la duda que tengo es por qué al elegir juego de sala y que no estaba ordenado todavía la matriz, sí arrojó el resultado. Ah, ajá, por eso es lo que le digo. Porque como él va a evaluar, como él toma el ordenamiento, ¿verdad? Como debería de ser. Pero si no tenemos ese ordenamiento, entonces él toma juego de comedor, iría antes que juego de sala. Pero juego de comedor no puede ir antes que el juego de cocina o como esté. Vamos a ver cómo lo teníamos aquí. ¿Dónde está? Este. O sea, esas variantes son las que tiene que ver. Por ejemplo, ¿cómo le digo? Volvamos otra vez al ejemplo de el de moda. Y eso no es solamente para el de moda, porque
Quizás ese porque es el que más conocimos ahorita, pero eso se aplica en todo. Excel hace, vamos a ver, permítame, vamos a ver, lo voy a poner por acá para que me logre comprender eso y que todos me entiendan eso. Y eso siempre, siempre va a ser así. Si nosotros tenemos una matriz X, no importa lo que tengamos acá, y lo voy a poner nada más en esto acá, en donde yo le voy a poner un aleatorio. Le voy a poner igual aleatorio punto entre, no importa los datos. Voy a poner 100, 800, por ejemplo. Voy a copiar. Ahí va. Entonces le dicen a usted, mire, quiero saber cuál es el de esa matriz que está ahí. ¿Cuál es el valor que más se repite? Ok, usted ya sabe que entonces que le va a poner igual moda punto uno. Ok. Como no vamos a ir número por número, o sea, no vamos a ir ocupando varios argumentos, vamos a hacer un solo argumento que vamos a utilizar, que sería toda la matriz. Cerramos la función y ahí me devuelve 621. Se lo explico esto para que tratemos de ver. Sí, comprendemos lo anterior por lo que me está preguntando. Que eso va a ser algo hasta en cierto punto de forma aleatoria, pero es que depende del valor o de los valores que nosotros tengamos. Me da 621. Vale. Miren la matriz que yo tengo acá. Esta es la matriz que yo tengo de todo esto que está acá. O sea, estamos hablando que son todas esas celdas 2, 4, 6, 7. Perdón, no sé si la presentación se congeló o qué, pero veo la página de buscar 01, nada más, no veo la Serio. matriz. Uy, perdón, perdón, perdón. Permítame, permítame entonces. No, no estoy compartiendo la que. Ok, sí, también es Perdón, otra. perdón, gracias, gracias, gracias por avisarme porque estoy otra. Vale. Solo confírmeme si ahorita está viendo aquí que estoy haciendo eso. Hoy sí. Ah, ok, gracias. Vale. Perdón, que no pensé que les estaba compartiendo esa pantalla. Vale, entonces, digamos, yo tengo esto. Y esto es solo para lo que les decía. Yo pongo un aleatorio aquí, voy a poner igual. Aleatorio, punto entre, voy a poner 100.800, solo por poner un valor. Entonces, acá voy a copiar. Y estoy utilizando toda esa matriz para que vean. Yo tengo toda esa matriz, entonces le dicen a ustedes, necesito saber cuál es el valor que más se repite. Entonces usted ya sabe que le va a poner igual moda punto uno, va a ser la selección de toda la matriz, o sea, un solo argumento que vamos a utilizar, y aquí nos va a devolver, que en mi caso, 244. Vale. Ahora pregunto, ¿244 será el único valor que se repite, que más se repite? No, habría que buscar acá. Tenemos el 244, aquí hay uno y hay que buscar dónde más hay y ahí se aplica. Pero podría ser que haya otro número, por ejemplo, que se repite el 670. Podría repetirse dos veces también, igual que el 244. Entonces usted me va a decir, okay, ¿cuál es, por qué me toma el 244 y no el 670, que es el número que más se repite? Es por esto. Excel hace siempre un barrido de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Ese es el barrido que hace. Entonces, él evalúa. Si yo tengo tres números o Excel encuentra tres números que se repiten cuatro veces, cada número se repite cuatro veces, pero él va a tomar de acuerdo al barrido. Hace de arriba para abajo, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Lo que encuentra primero, eso es lo que pone. Y puede ser que esos números se repitan cuatro veces los mismos números, pero de acuerdo a ese barrido que hace, él va a tomar. Entonces, digamos, aquí empieza a buscar de arriba para abajo y encuentra 244. Ah, entonces, este número busqué, este número encontré, y puede ser que el 670 también aparezca tres veces, o la misma cantidad de veces que este aparece. Pero como el primero que encontré, el 244, es el que voy a aplicar. Entonces, algo similar sucede con este, con el de buscar. Él va a encontrar, de acuerdo al valor que pongamos acá, él
va a tratar de hacer una, ¿cómo se llama? Un rastreo. Él hace un barrido de todo lo que ve. Y de acuerdo a lo que tiene, los valores de las celdas que tiene, él trata de ver cuál es el que va de forma ascendente. Según lo que tiene, cuál es el primero, que va segundo, y según lo que encuentra, entonces ese es el valor que va a encontrar. Cuando encuentra un valor que no sabe a dónde va, si va antes o va después, entonces que aplica el valor de ND, que no está disponible o porque no lo encuentra o porque no aplica el mínimo necesario para poder devolver el valor que estamos buscando. No sé si me explico con eso. Sí, está bien. Es que es más o menos con esto. Lo que pasa es que Excel siempre va a ser un barrido de abajo para arriba y de izquierda a derecha. En el caso de los valores estos numéricos. Y en el caso de esto, él va a buscar también cuál es el que más se asemeja según el valor ascendente que tiene que aplicarse, porque sí tiene que haber un valor ascendente, que no se aplica cuando se utiliza la función buscar V o buscar H. Ahí no hay ningún problema para hacer eso, pero esta función en particular sí tiene eso. Tiene sí o sí que ordenarse para poder hacer la búsqueda, si no, no la hace. Entonces, por ejemplo, yo le pongo acá en esta, Ana, fíjense bien, yo pongo Ana acá, Ana está en la segunda celda, entonces yo le pongo la función igual buscar, le digo, ¿cuál va a ser el valor buscado? Este, ¿ok? ¿Cuál va a ser el vector de comparación? No me interesa aquí el encabezado y eso es otra cosa que deben de tomar en cuenta también. El encabezado para esta función, como para la otra función que vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver. Uno es el encabezado y el otro es rótulo de columna. Ya vamos a ver por qué. Le doy el vector de comparación. ¿Cuál va a ser mi vector de resultado? Quiero que me busque aquí, en este vector de comparación, el valor buscado para que el vector de resultado sea lo que yo tengo acá. Cierro la función y este me devuelve no disponible, ¿eh? Porque Ana me lo va a tomar. Como es de forma ascendente, Ana debería ser la primera, pero este, como no está en primer lugar, entonces me lo ubica como que fuera o no estuviera disponible, que no cumple ese requisito. Le voy a poner Melanie. Melanie me pone Meléndez. Este sí me aplica, porque es el barrido y como es el primero que encuentra, acuérdense que en este caso estamos tomando la matriz a partir de Melanie para abajo, no estamos tomando el encabezado. Entonces, como Melanie está solita, el primero que encuentra en el barrido que hace, entonces me va a devolver el valor que es. Si yo le pongo acá Oscar, entonces me da en este caso Benavides, si aplica a lo que tiene. Pongamos otro nombre, por ejemplo, Pablo. Le ponemos Pablo acá y me pone nuevamente Benavides. ¿Ve? Porque no va. Porque después de la O va la P, pero Pablo está de último y antes está Rosa del Carmen. Entonces ahí me va a mantener el de Pablo porque es el que sigue después de la O, que es según el orden ascendente, como debería de hacer. Entonces, para evitar eso, y eso porque solo tenemos aquí cinco datos, nos posicionamos en cualquiera de estas celdas, aplicamos acá en la pestaña datos, un ordenamiento simple que fue de vía de forma ascendente y ahí tenemos. Hoy sí, Pablo Vides. Empecemos nuevamente. Ana, hoy sí me va a dar el apellido que es, que corresponde. Melanie, me dice que es Meléndez. Oscar, me dice que es Benavides. Pablo, que es Vides. Y por último, Rosa del Carmen. Y este me dice que es Murillo, ¿eh? Porque ya lo tengo ordenado. Eso aplica solamente para esta función. Recuerden, para las otras dos funciones que vamos a ver, eso me cambia de alguna manera, pero hay que tener también en cuenta algunas cosas que ya la vamos a ver en su momento. Pero para esta función en particular, si queremos que nos devuelva el valor que andamos buscando, debemos de hacer antes que nada un ordenamiento. Si no hacemos un ordenamiento, no nos va a devolver el valor que andamos buscando. ¿Se entiende un poquito eso? Entendido.
Okay. Okay, bueno, voy a pasar asistencia. Ya saben ustedes ahorita cómo estoy pasando asistencia. Así que los voy a empezar a nombrar. Solo me ayudan, por favor, ahí, solo con decirme presente. Vamos a ver, Marte 11. Alba Margarita. Presente. Gracias. César Gustavo. No. Ok. Evelyn Roxana. Presente. Gracias. Flor de María de Los Ángeles. Presente. Gracias. Flor de María Ortiz. No. Hazel Elizabeth. Tampoco. Iliana Alejandrina. Tampoco. Jocelyn Milena Orellana. Poco. José Ernesto Martínez. Presente. Gracias. José Israel Rivas Campos. Presente. Gracias. Karina Elizabeth. No. Catherine Paola. Presente. Gracias. Kevin Alexander. Presente. Gracias. Neni Rocibel. Presente. Gracias. Néstor Edgardo. No. Sí dijo que estaba, Néstor. Sí. Ok, gracias, gracias, Néstor. Que no lo alcancé a escuchar. Roxy Lizama. Presente. Gracias. Sonia del Carmen. Presente. Gracias. Y Susana Carolina. Presente. Gracias. Vale. Nuevamente, solo por los que de repente hice me quedaron o yo no escuché o que no habían escuchado. Yo tengo acá inasistencia para César Gustavo, Flor de María Ortiz, Hazel Elizabeth, Liliana Alejandrina, Jocelyn Milena y Karina Elizabeth. Son los que tengo acá que tienen inasistencia. No entiendo porque yo tengo aquí, en teoría son 18, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, quiero ver, ¿alguien está con dos dispositivos acá? Ah, sí. José Ernesto está con dos dispositivos. ¿Quién más? Por eso que no me dan las cuentas. Bueno, pero ahí estamos. Les voy a agradecer, como siempre, si hay alguien que de repente ven ustedes que entran, me avisan, por favor. De lo que yo he puesto acá, que no están. Ok, vamos al siguiente. Vamos al siguiente ejemplo. Vean, aquí tenemos, vamos a poner, tenemos tres celdas, que es el mes, valor buscado y el día. En este caso, el valor buscado, aquí lo que vamos a poner, o lo que queremos poner aquí es un valor X a buscar, o sea, va a ser un valor numérico el que necesitamos aplicar aquí. ¿Cuál? Cualquiera, cualquiera, que tendría que ser entre 1 y 6, por ejemplo, para el día. Y en el mes sería del 1 al 2. Entonces pongamos acá, pongamos, eso todo como referencia lo vamos a hacer, miren, para que se comprenda bien. Vamos a ponerlo de aquí a domingo. Uy, me pasé. El día sería de lunes a domingo. Y pongámosle acá 1. Vamos a hacer también un valor acá, una serie de relleno, que sería 7. Y en este caso, solo como referencia, vamos a poner enero. Y aquí vamos a poner de enero a diciembre. No se está compartiendo pantalla. Otra vez no lo estoy compartiendo. Ah, yo sí la veo. Sí, ¿verdad? Sí, yo sí la veo.
Ok, gracias. Verifiquen ahí porque. Sí, estamos bien. Ok, vale, entonces aquí tenemos de enero a diciembre como referencia nada más, como referencia. Entonces en este sería uno, vamos a ponerle de acá, serie de relleno. Serie de relleno hasta el 12. Ok, ya tenemos ahí. Tenemos tanto el mes como el día. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar la función buscar, pero de una manera diferente. Aquí en el valor buscado vamos a poner un valor como esos, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, voy a poner 1 acá. 1. Y en el día, aquí vamos a aplicar la función de buscar, pero la vamos a aplicar de una forma diferente para que ustedes vean. Entonces vamos a poner igual buscar. Recuerden, estamos todavía con la función buscar. Tengo, si ocupamos el primer, la primer sintaxis, tenemos tres argumentos. Si ocupamos la segunda sintaxis, tenemos dos argumentos. Voy a ocupar acá la primer sintaxis. Valor buscado, este. Si fuera así, que corresponde también a la segunda sintaxis, igual aparece. Coma, en mi caso, ¿verdad? En el de ustedes, pues ahí depende. Vector de comparación. Fíjense bien, en el caso del vector de comparación, vamos a tener que hacer aquí un match. Y por eso he puesto ahí lunes a domingo y un valor de 1 a 7 según corresponde. En primer lugar, para poder hacer esto, vamos a tener que abrir y ahí tienen que ustedes que ir a buscar dónde tienen, vamos a ver, si, no sé dónde lo tengo tampoco, déjenme buscarlo. Bueno, valor buscado va a ser este. Voy a cambiar el teclado acá. El coma. Y voy a poner coma porque ya tengo el valor buscado. En este caso, el siguiente argumento, espérenme que no lo encuentro. No, ahí está. Ok. Vamos a abrir la llave. Tiene que abrir la llave. Así como lo estoy poniendo acá. Primero, valor buscado. ¿Cuál es el primer argumento? Hacemos referencia al valor buscado que va a ser este, donde yo he puesto el 1 acá. Coma. Cierro ahí el argumento de valor buscado y se abre ahora el vector de comparación, que sería para la primer sintaxis o el argumento matriz que sería para la segunda sintaxis. Entonces, aquí fíjense bien lo que vamos a poner. Vamos a poner 1, 2, 3, y cada uno de estos los vamos a ir separando. Tengo del 1 al 7. Por eso es que he puesto esto acá, pusimos esto acá solo como referencia. Son 7 días. Luego de eso, voy a poner acá punto y coma. Acá hago la separación de lo que serían los valores que van a ser el match o el juego con los días. Entonces, después de eso, yo voy a aplicar doble comilla porque es como un campo alfanumérico, doble comilla, lunes, coma, abro doble comilla, martes, cierro doble comilla, coma, porque es mi separador de argumento, abro doble comilla, miércoles. Cierro doble comilla, coma, abro doble comilla, jueves, uy, jueves, cierro doble comilla, coma, abro doble comilla, viernes, cierro doble comilla, coma, abro doble comilla, sábado. Sábado, cierro doble comilla, coma. Y por último, abro doble comilla, domingo, cierro doble comilla. Cuando termino de hacer eso, recuerden que lo que abrí fue una llave. Entonces voy a tener que aquí también cerrar con la llave. La llave, eso que tenemos ahí. Y después cerramos paréntesis. Vamos a ver. Y ahí nos va a decir que es lunes. Si yo acá en la celda donde tengo el valor buscado cambio y le pongo 2, va a ser martes.
Si le pongo 3, va a ser miércoles. 4, jueves. 5, viernes. 6, sábado. Y 7, domingo. ¿Ok? ¿Sí me siguieron o se quedaron? Yo sigo buscando el corchete, ¿cómo se llama? No, tiene que ser llave. Ah, llave, No, perdón. no corchete, es llave, es llave. Ya la encontré. Es Ok. que no, no encontraba la de cierre. Ok. Me avisan si lo tienen ustedes. Si no, se lo voy a poner aquí en el chat. Vamos a ver. Ahí está la llave de apertura y la llave de cierre. Ahí se las puse en el chat para que solo copien y peguen, si no lo encuentran. Entonces, algo similar tendría que ser acá en el mes, ¿verdad? Acá, si yo pongo enero, debería de aparecer acá también esto. Bueno, acá no debería de aparecer esto, sino, sí, tendría que aparecer enero, pero aquí vamos a tener que poner la fórmula, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo que ya habíamos hecho. Igual, buscar. Valor buscado, ¿cuál va a ser? Este, porque ese es el mismo que nos va a servir para el día y para el mes. Valor buscado es ese. Coma, cierro mi valor buscado y abro en este caso. Fíjense que aquí estamos utilizando la segunda sintaxis, que solo es valor buscado y la matriz. En este caso estamos utilizando la segunda. Entonces, venimos, abrimos llave. Tiene que ser llave. Como tenemos los mismos valores, entonces este es lo que nos va a hacer un match. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene que ser la misma cantidad, o sea, los mismos números que voy a poner con lo que va a ser el match, con lo que va a ser la comparación. Como son 12 meses, entonces tengo que poner 12 valores. Después, punto y coma. Con el punto y coma yo separo los valores que voy a asignar con los que serían, en este caso, los meses. Pero como es un campo alfanumérico, tengo sí o sí que abrir doble comilla y le pongo enero. Cierro doble comilla, mi separador de argumento, que en mi caso es coma, abro doble comilla, febrero, cierro doble comilla, coma, abro doble comilla. Marzo, cierro doble comilla, coma, abro doble comilla, abril, cierro doble comilla, coma, abro doble comilla, mayo, cierro doble comilla, coma, abro doble comilla, junio, doble comilla, julio, cierro. Coma, agosto, doble comilla, coma, doble comilla, septiembre, doble comilla, coma, doble comilla, la novela, agosto, septiembre, este es octubre, este es octubre, doble comilla, coma, doble comilla, noviembre, doble comilla, coma, doble comilla, diciembre. Y ahí tenemos. Diciembre, doble comilla. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos entre doble comilla. Cierro llave porque eso es lo que abrí. Y después cierro la función, o sea, con el paréntesis. Y ahí tenemos. Julio, aquí está, ¿ve? 7 es julio, ¿ok? Entonces voy a cambiar acá y le voy a poner 4. 4, jueves. 4, aquí el mes es abril, lo que tengo acá. Lo que les decía, ¿ve? Eso solo tenemos como referencia nada más para ver que nos esté dando lo mismo. Me pongo aquí 8. Vean, vean en este caso, cuando nosotros le ponemos el valor de 8, como en el caso de este, el máximo es 7. Llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí llega, ya no da más. Hasta 7. 7 hace match con el día domingo.
Ese es el máximo. Entonces, cuando nosotros cambiamos un valor numérico mayor que el máximo, siempre nos va a devolver el valor último que tiene, que en este caso es domingo. Entonces, si nosotros le ponemos 9, siempre se va a mantener el domingo. Este me cambia porque llega hasta 12, ¿verdad? Y 9 de septiembre, 10, octubre, 11, noviembre, 12, diciembre. Pero si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 15, siempre va a mantener el valor máximo que tiene, que en este caso es 12, que corresponde a diciembre, en el mes. Y en el día va a ser 7, que corresponde a domingo. ¿Se entiende eso? Ok. ¿Les funcionó a los demás? Yo tengo una consulta. Dígame, Néstor. En el caso de que en mi equipo el separador de argumentos es punto y coma, ¿qué tengo que utilizar para cuando separa el numérico con el, pues por ejemplo, aquí termino con 7, que son los 7 días de semana, y luego comienzo con los días? Siempre tiene que ser punto y coma. Ah, ok. Y los anteriores tienen que ser coma. O sea, por ejemplo, abro llave 1, 2, 3, 4, porque en el punto y coma aquí es general, tanto para los que tenemos coma como separador de argumentos, como los que tenemos punto y coma para separador de argumentos. En este caso, toma los valores que va del 1 al valor que usted ponga como que fuera un argumento. Punto y coma, y el otro sería el otro argumento. Aquí como que lo generaliza, ahí hace la división entre los valores que van a ser el match contra los campos, los valores numéricos contra los valores alfanuméricos. Y siempre tiene que ser punto y coma la división entre ambos. No importa que su separador de argumentos sea punto y coma o sea coma. Ahora, claro, en el caso acá, cuando tenemos en este que le ponemos igual buscar y le ponemos una referencia al valor que va a buscar, ahí sí, este sí tiene que aplicarse de acuerdo al separador de argumentos que cada quien tiene. ¿Sí me explico? Sí, ok. Nos va a quedar la última aquí para mañana porque no alcanzamos a ver eso. Pero me interesa ver que por lo menos esta que acabamos de aplicar se entienda. Sí se entiende, ¿verdad? Esto que acabamos de hacer. O sea, Sí, se usted, entiende. yo he puesto esto nada más solo como muestra para que nosotros sigamos como referencia, ¿verdad? Ya vieron que al poner 7 me da domingo. Si paso a 8, ya me queda siempre domingo porque es el valor máximo. No toma otro porque ya no hay más. En el caso de los meses, como ya le pusimos más, entonces este va subiendo hasta el 12. Al poner 13 ya no va a poner otro, sino que sea diciembre porque es el máximo que tome. Licenciado, Que mande. solo ayúdeme colocándome la fórmula del primer ejercicio de los días con el número. Cómo no, con gusto. Aquí está. Esta. Permítanme. Okay, copiado. Estamos bien. Gracias. Sí, ok, excelente. Bueno, jóvenes, si no hay alguna otra consulta, voy a pasar ahorita a la asistencia. Con la toma de la cámara, ¿verdad? Y solo abran, por favor, los que están por acá. Permítanme un segundito.
Vale, vamos a ver. Solo tengo aquí a Nelly, Roxy, Ernesto y Katy. Si andan por acá, solo las cosas. No. Vale, voy a hacer la captura entonces con los que están. Tres, dos, uno. Gracias. Gracias. Pasen feliz noche entonces. Que descansen. Nos veremos hasta el día de mañana, si Dios quiere. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches. Buenas noches.